Y necesito que me des los datos correctos. Bueno, eso me pidió don Antonio, pero es cosa de que empiece a operar la empacadora. Pero, ¿exactamente qué es lo que necesita? Pruebas para exigirle a Octavio que nos pague lo justo. Y también quiero saber qué es lo que está haciendo para evadir impuestos. ¿No que no le interesabas a esa tal Brenda? Eres mi ángel de la guarda. A ver, Rafael, primero es la mamá de tu hijo. ¿Ahora qué? ¿Es la protegida? ¿Bajo tus alas? No, a ver, no. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Me encanta verte celosa, ¿sabes? Y que solamente me quieres para ti. Ah, ¿te parece gracioso? ¿Te estás riendo? No dije eso. Solo que es bueno ver que también te hierve la sangre. Tienes tanto autocontrol que a veces me asustas, mi amor. Tranquila, no pasa nada. Ven. Termina de arreglarte que nos están esperando. Hey. Amor. Fernanda. Casi me dan un infarto y una embolia cuando tu papá me dijo que Rafael te llevó al médico. ¿Cómo le hiciste para que creyera lo del bebé? Los abrazo en la cena junto con todos porque quiero que disfrutes la cara que ponga Fernanda. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Perdón el retraso, ¿eh? Sí. Estamos aquí, perdón. Qué gusto verte. Igual, amiga. No, bueno, claro. A partir de ahora, gracias, ¿eh? Siempre la vas a ver donde esté Daddy. No se le va a despegar en toda la campaña, ¿verdad? Ah, ustedes disculparán, ¿eh? Hola, Brenda, ¿cómo estás? Qué gusto irte de nuevo. Ay, perdón que le llame con esta premura, pero se decidió que la junta de consejo sea mañana a la una. Ay, me encantaría poder acompañarte, pero es el lanzamiento de mi campaña. Ah, mira, Rafael irá en mi lugar. Cómo no, sí, a él también le va a dar mucho gusto verte. Adiós. Hijo, Brenda te necesita mañana, así que por favor, échame la mano, ¿sí? Quédate con ella todo el tiempo que te necesite. Tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo. No despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho, hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. ¿Por qué me comprometes con Brenda para ir a México? Oh, pregúntame antes, ¿no? Bueno, hijo, es que yo supuse que si ya estás trabajando conmigo, estás a disposición de lo que se ofrezca al 100% en la empresa. A mí me hubiera encantado apoyar personalmente a nuestro principal cliente, mi hijo, pero pues yo tengo la cita para el registro de mi candidatura. A ver, entiendo eso, papá. Pero bueno, la siguiente, pregúntame, ¿no? Por favor. Bueno, es que cuando te comprometes en un trabajo, y eso va para todos, ¿eh? Pues es al 100, ¿no? Tú sabes la importancia que tiene su vaca en la empacadora. Mega Super me compra el 80% de mi producción. ¿Mm? Subaki quería cancelar el contrato con nosotros, ¿no? Y si no es por ese accidente que sufrió. ¿Qué accidente?
Lo del accidente, que digo, fue una pena, no fue una desgracia. Pero bueno, pues eso impidió que nos cancelaran y nos permitió rectificar para reabrir. ¿Cierto, José? A ver, eso yo lo sé y de sobra, y no estoy evadiendo ninguna responsabilidad. Es solamente que quedé con Fernanda de ir al Nuevo Amanecer a la instalación de la ordeñadora, nada más, papá. O sea... Fernanda, ¿puedes reagendar, no sé, dos días nada más la instalación? Sí, sí, Octavio, lo puedo ver yo sola, pero si me permites agregar algo. Lo único que mi esposo te está pidiendo, Octavio, es que antes de que tomes una decisión, pues, se lo consultes primero. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muchas gracias a ambos dos. Bueno, pues esta es una cena de amigos, no de trabajo, mi amor. Así que, por favor, hablemos de algo más agradable. Bueno, ya como todos saben, ¿no? El partido en el que yo milito recién me nombró oficialmente candidato a la alcaldía de Xamal. Bueno, pues, enhorabuena. Saluda a mi más grande contrincante. Espero que, a pesar de que sean opositores en la política, la amistad y el cariño que existe entre estas tres familias se mantenga por siempre. ¡Salud! ¡Sea, Mileti! ¡Salud! 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 ¿Entonces Gabriel anda saliendo con la Mari? Sí, hombre. Mi pobre ahijado de estar sufre y sufre. Ay, ¿a poco te vas a poner del lado de Piero? No, pues no se trata de ponerse del lado de nadie. Además, aquí la única mensa que puede decidir a quién quiere es Mari. La fugitiva de Mari. La fugitiva de Mari. Oh, ¿ya no te gustan mis chistes o qué? No, es que estoy agüitada. Ya todos están encontrando a su pareja y yo sigo solapa. Oh. Pues por mensa, porque bien que tuviste tu chance con el Gabriel y lo dejaste ir. Es que Gabriel piensa en chico y yo quiero algo más en la vida. Pues, ¿qué es lo que quieres exactamente? Alguien que me apoye para trabajar de nuevo con caballos. Y sobre todo, correrlos en las carreras. Pues será cosa de que te apliques, Sandra, porque así soñando sentada como siempre le haces, pues muy lejos no vas a llegar. Tiene que haber una manera más fácil de lograr lo que quiera. No es, Sandra. Para tu mala suerte, no naciste en cuna de oro. Así que te toca chambearle y hasta doble. ¿Yo le puedo decir al Pedro que te preste uno de sus caballos para que corras? No, gracias. Yo quiero entrar por la puerta grande y con un buen caballo. Ya sé lo que voy a hacer. ¿Viste la cara que puso Fernanda cuando le mencionó a tal Brenda? La misma que hago yo cuando me la mencionan a ella, mamá. Rafa, hay permiso. Sí. Brenda es la que me dijiste que será a cargo de Mega Super ahora, ¿cierto? Sí, así es. ¿Por? Le comentaba a mi mamá que de seguro no vas a tener problemas para convencerla de que siga con ustedes. Bueno, eso espero. Ay, no seas modesto. Siempre ha sido carismático para fascinar a la gente, sobre todo a las mujeres. A ver, Julia, así como lo dices, pareciera que me la voy a ligar y créeme que eso, bueno, a ver, no viene al caso, sí. Ay, no, no te molestes, Rafa. Nos referimos a que de seguro lograrás que confíen al 100 en ustedes. Eso lo conseguiremos con trabajo bien hecho. Y bueno, nada más. ¿Sí? Con permiso. ¿Quieres algo de tomar? Sí, mi amor, claro. Muchísimas gracias por el panqueque que nos trajiste. Me dijo Pachita que lo llevó a la cocina. Ay, mil gracias. No, ¿de qué? Con mucho gusto. Ese es mi favorito, Leti. Te va a encantar. ¿De verdad? Ay, ya bueno comprobarlo. Es el mío también, ¿eh? Óyeme, me comentó mi hijo Rafael que... ¿Sí? Tú has organizado campañas con otros políticos, ¿no? Sí, muchas. ¿Mm? Muchas. Y qué lástima que ya no me pudo contratar, pero si quiere... Le puedo dar un gran consejo. Sí. Renuncie a su candidatura. Dígale a su partido que haga alianza con David. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí, eh? Ya te dije que no quiero que me asocien con ningún partido.